Ay, no, me duele. ¿Me abrí, pues? Permiso. Bueno. Zoraida Reyes Montiel. Mucho gusto. Ay, qué apellidos tan de novela, ¿verdad? Ay, mi cuello lindo, menos mal que se conocen, por fin, por fin. Bueno, por supuesto, a ti no tengo que decirte quién es él. El famoso Palanchote. ¿Cómo entró usted? La puerta del pasillo estaba abierta. Ah. Necesito hablar contigo a solas. Permiso. Ay, mi amor, me encanta que estés aquí, mi cielito. Ven, siéntate. No estarías tan alegre si supieras el verdadero motivo de mi visita. Ay, pero ¿qué pasa, mi amor? ¿Por qué esta carota? ¿Cómo se te ocurre presentarte en la empresa de mi esposa, ah? Mi vida, ¿eso qué tienes? Ahí va todo el mundo. A casa Victoria puede ir todo el mundo, menos tú. Pero... puedes ir a cualquier parte, menos ahí. Pero es que yo fui... Escúchame una cosa, a nada. A nada fuiste. ¿Qué ibas a hacer allá? ¿Sabes cómo me sentí en medio de ustedes? En medio de mi esposa y tú enfrente. ¿Ah? Cónchale, vale, déjame decirte. Nada, no me digas nada. Voy a decirte algo. No confundas los caminos. Lo nuestro es una cosa. Mi hogar, mi esposa, mis hijos son otra cosa bien distinta. ¿Y qué soy yo? ¿Un trapo? No. No, pero no aspires a más de lo que yo te puedo dar. ¿Lo entiendes? Las condiciones las pongo yo. Y tú las respetas. Mira, Alejandro. ¡Escúchame! Escúchame. No te vuelvas a acercar a mi esposa. Ni a ningún miembro de mi familia. ¿Lo entiendes? Si eso me trae un problema en mi casa, en mi hogar, lo nuestro se termina. Se termina. ¿Lo oyes? Pero, mi mía. Así que ya lo sabes. Pero ven acá, papito. Darío, ¿dónde está Luis Alfredo? No sé, señora, salió. Oh, ¡qué barbaridad! Este muchacho no tiene remedio. Me acaban de informar de personal que no tiene su visa vigente. Yo le dije que lo arreglara y él dijo que sí, que lo iba a arreglar, pero nada. Ahora habrá que correr a última hora. Caramba, ya no hay tiempo, señora. Ya las oficinas de la embajada cerraron. Pero mire, hagamos una cosa. Yo le prometo, mañana a primera hora, yo iré personalmente a solucionar ese problema. Se lo agradeceré. Salud. Gracias. ¿Tiene catarro? Sí, señora. Bueno, cuídese, ¿sí? Hasta luego. Chao, doctor. Chao. Ay, fuchi, muchacho, ¿no si te pegó esta gripe? Mucho cuidado, me la pegas a mí, ¿oíste? Porque los genes vuelan. Y los gérmenes también, así. No, 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 mucho cuidado. Okay. ¿Sí? ¿Dónde se te pegó esta gripe? En una piscina. No, en dos piscinas. Pues, doctor, ¿qué es el hombre ese del agua? Dos piscinas para ti solo. Mira, ¿sabes qué? Mi abuelita me decía que lo mejor para eso era sudar, sudar, sudar y sudar. No, vale, ¿cómo se te ocurre que ahora voy a salir corriendo haciendo ejercicio con lo mal que me siento? Salud, mi hijo, eres bruto. No, yo lo que ahorita debería ser, y tengo unas ganas locas así de meterme en mi camino. Pero precisamente de eso te estoy hablando, Darío, de verdad, de eso te estoy hablando. Mira, tú llegas a tu casa y te metes todas las cobijas que tú tengas, y se te quita todo lo... Pero eso sí, antes de dormirte, te metes un buen ponche. Un ponche, no un bonche. Un buen ponche. Y verás cómo se te quita todo eso. ¿Sabes, chico? Mi abuelita siempre me preparaba un ponchecito bien sabroso. ¿Así? Uh-huh. Cuando yo tenía 10 años. ¡Hace tiempo! Ay. Mira, de verdad, ¿pero por qué no haces eso? Porque, mira, vamos a hacer una cosa. Llegas a tu casa, te acuestas. Pero eso sí, antes de acostarte, que te lo preparen bien chévere el ponchecito de que te abre. Eso se prepara con ron... huevo y leche. Entonces, te bate, te lo tomas bien calentito y después chupulum, te metes en la cama con estas cobijotas bien buenas. ¿Qué te parece? Imposible. ¿Por qué? Yo vivo solo. ¿Quién me va a preparar eso? Ay, pobrecita de ti, ¿verdad, chica? Eres un drama. Ya tú eres un drama. No, pero mira, Darío. Ya tú vas a ver, chica. Ya vas a buscar la solución a este problema. No puedes andar contaminando el ambiente por ahí, pues eso es peligroso. ¿Sí? Es que el maestro siempre tiene algo. ¡No! No me dejes tomar. Salud, mi. Mira. Aquí está la
vamos a entrar a tu problema. Ah. Ron, te metes un buen trago, fondo blanco, pero uno. Un buen trago con la vuelta que tienes que trabajar. Te tomas uno y de verdad es que se te quitan todos los estornudos y todos los males que tienes por ahí. ¿Oíste? No digas que yo te dije nada, te lo tomas. Chao, pues. Pórtate bien. Salud. Gracias. Felices que nos quedan por vivir. Por nuestro amor. Ya tú vas a ver qué bien lo vamos a pasar en Miami. Tú vas a ver. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así distraído? Bueno. Alfredo, mi amor. Mira, yo tengo algo que decirte muy importante. Yo necesito hablar contigo. Bueno, ¿por qué te pones así tan seria de repente? Es que es algo muy fuerte en mi vida y te lo he tenido ocultado, pero ya es hora que lo sepas. Yo no puedo seguir aguantando más. Dime. ¿Tú sabes que soy huérfana? Sí, lo sé. Pero lo que no sabes son las circunstancias que rodean esa situación. Bueno, amor, yo sé que tú no tienes familia y que... estás sola. Soy huérfana. Yo no tengo padre. Yo no sé si están vivos o si han muerto. Mi mamá me dejó abandonada en la puerta de una casa recién nacida. ¿Abandonada? Sí. Bueno, y la familia que me recogió me llevó a la policía. Y ellos se encargaron de llevarme al asilo. Allí me crié. Mi apellido es Esposo. Por eso no tengo a nadie. Yo estoy sola. Y esa ha sido mi vergüenza. Es un dolor que llevo por dentro. Pero, mi amor, ¿vergüenza por qué? Si eso no es culpa tuya. Además, eso no afecta en nada lo que yo siento por ti, Michelle. Sí, pero... mi vergüenza también es por ella. Por esa mujer que me abandonó. Por esa mujer desnaturalizada que fue mi madre. Yo no la puedo perdonar. No la voy a perdonar. Buenas tardes, señora Victoria. ¿Cómo está? ¿Has recibido alguna llamada? Sí, señora. La llamaron de la embajada americana. También llamaron dos clientes de usted. Aquí están los teléfonos. También llamó una tal señora Luisa. Llamó varias veces, pero no dejó número. Está bien, muchas gracias. A la orden. Eli, ven acá, hija. ¿Para qué? ¿Otra descarga? ¿Por qué piensas eso? Porque cada vez que tú me llamas, mamá, es para darme una enjabonada. Ven acá, hija. Lo que quiero es disculparme por las cosas que te dije. Por el mal momento que te hice pasar. Lo desagradable que fui contigo. La verdad es que estuviste bien pesada. Es que hay momentos, hija, en que... por los adultos nos sentimos agobiados por la cantidad de responsabilidades que pesan sobre nuestros hombros. La
cantidad de problemas que... graves, que no sabemos cómo enfrentar. Tú no puedes saberlo porque eres muy joven. Pero es que realmente a veces las cosas se complican de tal forma que es imposible mantener la serenidad. Hasta yo que soy tan controlada. Demasiado controlada. Pareces un iceberg. Un verdadero tímpano. Aunque a veces pienso lo contrario. Es que tú, mami, te vas a los extremos. O eres un pedazo de hielo o un volcán que explota y ¡pum! Me arrasa con todo. Bueno, ya, ya, mi amor, discúlpame. Sí, mami. Todo está bien, ¿ok? Ay, ese debe ser mi chamo. No, yo atiendo. ¿Aló? La he estado llamando. No quise hablar con su marido.